Y sí, en este momento nos encontramos en el Parque Playa. Como pueden ver, este es un mapa de toda la infraestructura. Son más de 10.000 metros cuadrados que tenemos de diferentes actividades y zonas en las cuales los cucuteños pueden tener un momento diferente, un momento para compartir en familia. Este parque fue, llamémoslo así, reinaugurado en diciembre del año 2022. ¿Por qué digo reinaugurado? Como ya les dije, la avenida al río y eso que pudieron observar al inicio, pues hace parte como también de esa extensión del malecón. Sin embargo, era una zona bastante, bastante olvidada en la que pocos cucuteños o turistas venían a visitarlo. Y este punto en el que nos encontramos, se encontraba el Monumento a los Caídos, que más que un lugar de esparcimiento, de sana convivencia en familia, se había convertido en un punto de inseguridad, en un punto de consumo de sustancias ilegales. Entonces, la alcaldía, junto con esos proyectos que mantiene el IMRD, que es el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta, pues creyeron, invirtieron en este lugar, recuperaron este lugar y lo convirtieron en lo que en este momento les voy a mostrar. Así por encima les puedo adelantar que este lugar cuenta con un lago con un muelle, una cancha de fútbol playa, también una de voleibol playa, cuenta con senderos peatonales, cuenta con un parque infantil, cuenta con un espacio al aire libre para el yoga, también cuenta con una pista para aficionados del MTB. Entonces, como pueden escuchar, es un lugar que realmente se ha convertido en un punto de encuentro obligado, un punto de visita obligado para los cucuteños y para los turistas. Como ya se dieron cuenta, al encontrarse por toda la avenida al río, pues obviamente tiene diferentes entradas. Sin embargo, pues esta es la que nos da como tal las entradas o la bienvenida, dado que aquí es donde podemos ver el nombre del lugar, Parque Playa. Lo bonito de este lugar es que tiene bastante vegetación, tiene bastante cuidado y eso es lo importante. Ya después de un año sigue siendo un lugar muy bonito, muy bien conservado y es algo que es de aplaudirle a los cucuteños. Dado que no nos caracterizamos mucho por el cuidado de nuestras obras o de nuestros lugares turísticos, ¿no? Hay que aceptarlo, esa es la realidad. Sin embargo, este lugar se ha mantenido tal cual desde que inició. Entonces es algo de aplaudir. Aquí vemos, lo primero que nos encontramos son estos juegos infantiles para niños y adultos. Aquí obviamente pues nos dice las edades de estos juegos. 5 a 12 años, 5 a 12 años. Hay una parte musical que ahorita les muestro que es de 4 a 14 años y pues este mural que es la parte pues también para adultos en la que podemos hacer diferentes letras o mensajes con unos colores de negro y amarillo que tenemos al fondo. ¿Listo? Entonces, este es el parque para niños. Esto es más bien enfocado para el niño. Vemos que tiene césped sintético por si acaso algún niño pues se llega a caer o algo, entonces pues siempre es importante tener esa seguridad, ¿no? Aquí tenemos esta maraña. Vuelvo y les digo, realmente para ya haber pasado un año, este lugar pues todavía se encuentra en muy buenas condiciones. Algo que sí les tengo que decir es que vine temprano en la mañana, porque normalmente si vienen en la noche, pues encuentro un poco más de gente y pues la idea era poder hacerlo, mostrarles este video así, un poco más tranquilo, un poco más sereno, para que no tampoco perturbar a la gente que viene acá a pasar un momento diferente, a de pronto relajarse, pasar un momento tranquilo. Miren, como pueden ver, estas esferas son de dos colores, amarillo y negro, y podemos dejar algún mensaje, ya sea las iniciales de algo en letras grandes o un mensaje cortico, pequeño. Mire, eso es algo que les quería mostrar. Por ejemplo, aquí nos muestran las notas para poder tocar la vaca Lola. Y pues aquí están los instrumentos para poder tocarlos. Obviamente pues están amarrados con una guaya, con un alambre. Pues ustedes saben que siempre existen las personas malintencionadas que
que desean hacerle algún daño a estos bienes públicos, ¿no? Entonces, mejor prevenir. Tenemos un bambuco muy importante en la región, Brisas del Pamplonita. Y en este tenemos las notas musicales de Cumpleaños Feliz. No soy músico, pero bueno. También se cuenta con una zona de locales comerciales, sin embargo, hasta el momento creo que, pues en las pocas veces que yo he venido, porque tampoco puedo decir que todo el tiempo me la paso acá o vengo todo el tiempo, pues hay unos locales comerciales, ¿sí? Sin embargo, pues están vacíos, pero tienen sus mesas, sus puestos, y vamos a ver, acá tenemos un local abierto, vamos a grabar un poco. Como ven, pues supongo que son locales enfocados para la comida. Aquí les estoy mostrando el monumento a los caídos. Este es el monumento a los caídos. Él está hecho con pedazos de llantas. Voy a acercarme un poquito. Él está hecho con pedazos de llantas, sobrantes de llantas, botas de soldados. Y arriba tenemos una plaquita que dice Armada Nacional de Colombia y unos cascos. Realmente es un monumento muy bonito, muy llamativo. Vamos a acercarnos un poquito. Sí, muy, muy visual, ¿no? Lo que representa a esos soldados caídos. Este monumento rinde homenaje a las más de 200.000 víctimas de la violencia en todo norte de Santander. Esto fue un colectivo de jóvenes, los cuales pues tuvieron apoyo de algunas entidades externas, tanto también como locales. Ya les muestro otra parte que compone o se une a lo que es este monumento, este homenaje a los caídos. Muy agradable, muy bonito. Aquí podemos encontrar algunas mesas que en la parte de arriba pues tienen algunos tableros para poder jugar ajedrez. Es un lugar muy tranquilo, muy bonito, el cual se puede estar en contacto con la naturaleza. Tenemos tanto césped artificial como césped natural, en el que muchas veces las personas vienen, hacen sus picnics. Obviamente es importante recordar el hecho de que hay que cuidar este lugar, hay que recoger toda la basura que tal vez hayamos tenido luego de comer, empaques, botellas. Esto es bastante importante. Wow, mire, aquí estamos viendo un gavilán, si no estoy mal, creo que eso es un gavilán. ¿Ven? A lo que les digo, ese contacto con la naturaleza, tenerlo aquí tan cerca, en un lugar tan tranquilo, en el que podemos estar nosotros y disfrutar de este espacio, es algo único y diferente que realmente tanto ningún cucuteño como ningún visitante pues se debe de perder. Bien, como ven, aquí también pues tenemos dos muelles, este y el de allá, y estas sillas que son muy llamativas, ¿no? Tienen como una base, sin embargo pues obviamente una estructura metálica atrás,
la que sostiene esta silla que está como en el aire. No es la gran playa, no es wow, o sea, supremamente gigante, pero es un lugar diferente. Créanme que me he sentado aquí en estas sillas tipo 5 de la tarde a ver el fondo, a ver el atardecer, y es algo mágico, es algo diferente. Puedo notar que hay alevines acá en el lago. No sé si se alcancen a ver en la cámara. Sí, creo que sí. Aquí nos estamos acercando a esta pista de MTB para aficionados. Normalmente en la noche he podido observar niños chiquitos con los profesores practicando acá en esta pista. ¿Qué tan buena es? No lo sé. Yo de esto no conozco mucho. Si de pronto está bien hecha o no está bien hecha, sin embargo, pues vuelvo y repito, es un espacio que se tiene acá en el que ellos pueden practicar. Aquí más adelante tenemos un parque canino. Las autoridades también pensando en nuestros pequeños amigos. También diseñaron un parque canino para ellos, un lugar especial, rampas, túneles, vallas al fondo para saltar. Bien, aquí por último les voy a mostrar las dos canchas de voleibol playa que hay acá. Esta es la cancha de fútbol playa. Tanto conexión con la naturaleza en este lugar que nos acabamos de encontrar el símbolo de este canal. Este es el popular Toche. Y bueno, esto ha sido todo aquí desde el Parque La Playa. Ya sabes que aquí el Parque La Playa te espera para que lo puedas visitar, tanto locales como turistas. Es un lugar muy bonito para pasar un momento en familia. Y bueno, ya sabes que si te gustó este video, nos puedes ayudar con un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiendo este video con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Chao, Toches.